Bienvenidos y bienvenidas a este concierto de la Maica Música organizado por el Conservatorio Superior de Música de Navarra. En el día de hoy, la Orquesta de Cuerdas del Conservatorio, junto con nuestro director Vicente Egea, interpretarán Simple Symphony del compositor británico Benjamin Britten. Benjamin Britten, nacido en 1913 y fallecido en 1976, fue un compositor, pianista y director de orquesta de renombre internacional. Pero sobre todo es reconocido y conocido por ser un compositor prolífico y de gran importancia, ya que su repertorio abarca desde el repertorio vocal, instrumental, sinfónico y operístico. Entre sus obras más notables destacan El sueño de una noche de verano, Otra vuelta de tuerca, Peter's Screams, La violación de Lucrecia, Albert Herring y Guía de orquesta para jóvenes. En el ámbito personal, la vida del compositor está plagada de peculiaridades varias, tales como su pacifismo frente a la Segunda Guerra Mundial, su posición política liberal o el secreto a voces de su homosexualidad. Es por ello que su trayectoria profesional estuvo marcada por estos elementos, dándole una sensación de no saber encajar o no poder encajar en ninguna parte. No obstante, su reputación y la fama de sus obras le permitieron acceder al más alto nivel de reconocimiento en todo el mundo, llevándolo a convertirse así en el primer músico británico del siglo XX en recibir un título nobiliario. Simple Symphony Opus 4, compuesta en 1934, es una obra de carácter neoclásico en la que Britten asimila un enorme abanico de influencias, tanto antiguas como modernas, tomando en ocasiones como referencia al compositor isabelino John Dowland como al compositor ruso Dmitri Shostakovich. La obra está dedicada a Audrey Alston, profesora de viola de Britten durante su infancia. La obra para orquesta de cuerdas es el resultado de la atención especial de Britten hacia los jóvenes músicos, puesto que esta pieza es una obra de juventud que recoge temas para piano compuestos por él mismo a la edad de 9 y 12 años. Siguiendo la estética neoclásica, la sinfonía, al igual que la suite barroca, se compone de 4 movimientos, 2 de los cuales representan 2 danzas barrocas de la suite. La Bustirios Bourget, o dicho de otra manera, la Bourget Bulliciosa, es el resultado de una progresión constante de bellísimas melodías fugadas de la forma más delicada posible, con el equilibrio enérgico y bailable que otorga la Bourget, una danza popular tradicional rápida en 2, 4 o 3 movimientos de Auvergne, región céntrica francesa. La Bourget se utilizó en ballets y las óperas francesas del siglo XVII y el siglo XVIII, en particular en las suites barrocas de los compositores Bach y Händel. El segundo movimiento, Playful Pizzicato o Pizzicato Juguetón, en forma de scherzo, contiene material de su scherzo para piano de 1924 y la apertura de Barwick Ring, el motivo musical que se emite todos los días en la BBC Radio 4, basado en la telenovela The Archers, escrita en 1924 por Arthur Wood. Se trata de un pizzicato obstinado de las cuerdas, muy movido y de carácter humorístico, construido sobre una pequeña célula menor. El tercer movimiento es una sarabanda, una danza lenta y ternaria de origen incierto. Pero para entenderla un poquito mejor, quizás nos debamos valer del más avanzado instrumental científico y musicológico que tenemos a nuestra disposición en este centro para entender el carácter de esta danza tan antigua. La sarabanda es uno de los movimientos siempre presentes en la suite. Algunos autores del Renacimiento español llegaron a asegurar de que tenía su origen en el mismo infierno, debido a su texto lascivo, crítico y sus movimientos indecentes. Todo esto hizo que se fuera prohibida en la época, y de saltarse esta regla, se condenaba a los hombres a 200 latigazos y 6 años de galeras, y a las mujeres al exilio. Este carácter lascivo y peligroso de la danza se fue perdiendo con el tiempo, tras pasar por la Francia de Luis XIV, llegando a la suite barroca de la mano de los compositores como Bach, como una danza lenta y ternaria. Volviendo a la realidad, Sentimental Sarabande o Sarabanda Sentimental es el movimiento más extenso y expresivo de toda la obra, pudiendo añadir de forma así poética que se trata del alma de la sinfonía. En este movimiento, Britten explota las melodías al más alto grado de expresividad y delicadeza. Por último, el cuarto movimiento, Frolicsome Finale o Final Juguetón, es lo que llamaríamos un final, un buen final del chis y pum, ya que con gran energía, fuerza y viveza, Britten nos ofrece de la mejor manera posible un agradable fin de fiesta, que en ciertos pasajes quizás nos pueda recordar al humor del segundo movimiento de los pizzicatos. De modo que, sin nada más que añadir,
desde la clase de musicología aplicada de tercero, les deseamos que disfruten de este concierto. Hola, soy Vicente Gea, profesor de orquesta. Vamos a asistir a una clase normal de nuestra asignatura y vamos a retransmitir un ensayo en directo de la Sinfonía de Britten, Sinfonía Simple de Britten. Esto va dentro del ciclo de Amaika y es una grabación en directo. Escucharemos los cuatro movimientos: la Burrée tumultuosa, el Pizzicato alegre, la Zarabanda sentimental y el final de Traviso. Espero que os guste.
Thank you.